Han pasado 90 días desde que creamos un terrario con isópodos, donde sobreviven comiendo solo lo que crece en su interior. En el último episodio nos dimos cuenta de que el musgo, que es la principal fuente de alimento de los isópodos, está infestado de moho, y necesitamos lavar el terrario reemplazando las áreas afectadas. Pero con un terrario lleno de isópodos resultó no ser tan fácil de hacer. Después de todo, podríamos tirar accidentalmente a algunos de ellos. Entonces decidimos usar un palo para mover los insectos a otras áreas y solo entonces comenzamos a sacar las capas de tierra. Pero resultó que a los isópodos les encanta dormir bajo raíces y arbustos. Entonces, tuvimos que sacarlos a todos de allí. Necesitábamos eliminar el musgo afectado, así como el trébol del bosque, que estaba creciendo demasiado rápido y no podía ser alimento para los isópodos debido al ácido que este contiene. Hicimos una elevación de madera vieja, luego pusimos musgo nuevo y agregamos decoraciones, y nuestro terrario obtuvo un nuevo aspecto. Ahora tiene aún más musgo, además de esta roca de madera, que me parece también comestible para los isópodos. Cuando llega el hambre, comienzan a comer de todo. Una vendedora de una tienda de mascotas, a quien le conté sobre mi terrario, me aconsejó que comprara estos isópodos blancos enanos, que a pesar de su pequeño tamaño, son comedores bastante grandes. No sé si pueden sobrevivir en condiciones tan salvajes sin comidas. Tal vez estén demasiado mimados para eso, ¿y qué pasa si atacan a los isópodos negros? Pero cuando se conocieron, simplemente se tocaron los arcillos del otro como si estuvieran charlando sobre algo y continuaron con sus asuntos. Sin embargo, después de aproximadamente una hora, se dividieron claramente en dos grupos. Los isópodos blancos se asentaron en la pared de una roca de madera y los negros en las hojas de roble húmedas que inmediatamente comenzaron a comerse. Y por la noche los isópodos blancos ya habían mostrado su apetito. Se subieron junto a una hoja decorativa y comenzaron entonces a comerla. ¡Oye, es decoración, no comida! En ese momento me di cuenta de que no tenía sentido esperar que nuestro terrario siempre fuera hermoso tal como lo conocemos. El mundo animal tiene sus propias reglas y conceptos de belleza. Por lo tanto, comerán lo que quieran sin pensar en cómo se verá después de que lo hagan. Me pregunto si los insectos pueden pensar en absoluto o simplemente entienden que necesitan comer, defecar y reproducirse. Y luego vi un pequeño punto en el vidrio que bajo aumento resultó ser una araña muy hermosa, que no era una araña habitual, sino una araña saltando. Saltó del vaso a una ramita de musgo y nunca lo volví a ver. Mientras tanto, los isópodos blancos se acercaron a su roca y al encontrar musgo pequeño y tierno en la parte superior, comenzaron a comerlo. Es una imagen muy bonita. Parecen pequeñas vacas en un pasto. En este momento se les unió un isópodo negro que trató entonces de dominarlos, pero no les importó en absoluto y continuaron devorando con avidez el musgo hasta que alguien más lo hizo. Al borde del acantilado hay una pequeña elevación, y no sé por qué, pero siempre hay alguien sentado o luchando por ese lugar. Tal vez es el trono del líder y luchan por un lugar en la jerarquía del terrario. Probablemente los bichos no son tan estúpidos como pensamos. Detrás de la roca cerca del vidrio, vemos otros isópodos sentados allí y pegando en el vaso su caca después del almuerzo, que se encuentra con gotas de condensación y se lava en el suelo. Allí esta mezcla se convierte en una fuente de alimento para el pequeño gusano. Por cierto, ¿quieres ver cómo se ve un gusano que está recién nacido? Aquí está, tan blanco, apenas visible a simple vista. A esta edad, los gusanos siguen siendo incoloros y muy transparentes, así que podemos ver sus órganos en detalle. Mientras que el cuerpo humano tiene miles de venas y capilares, el cuerpo del gusano parece tener solo una vena grande y sinuosa, y podemos ver la sangre pulsando en ella. Pero en un momento noté que alguien había cortado el tallo de una planta de fresa silvestre y esta se había caído. No me tomó mucho tiempo averiguar a quién pertenece la mano. Creo que fue hecho por este isópodo. Probablemente esta es la forma en que hacen comida para sí mismos. Arrancan las hojas, esperan hasta que comiencen a pudrirse y luego las consumen. Después de todo, la comida podrida es mucho más fácil de masticar para ellos que la comida fresca y les sabe mejor.
Bajo las nuevas condiciones, la planta de hiedra comenzó a crecer rápidamente en tamaño y a producir nuevas hojas. Recuerda cómo era al principio. La fresa silvestre también se esforzaba hacia arriba, a pesar del hecho de que alguien la comía regularmente. Al final resultó que los isópodos son animales nocturnos que son más activos en la oscuridad total. Así que puse la bombilla a solo un 1% de luz, demasiado baja para que mis ojos pudieran ver algo. Pero configurar la cámara a la máxima sensibilidad me permitió ver todo, así que lo dejé por la noche para filmar lo que estaba sucediendo. Y aquí vemos cuán activamente se mueven en la oscuridad, porque entonces no pueden ser vistos por aves rapaces, por lo que se sienten perfectamente seguros. Al acercarme al área cerca de la corteza del árbol, noté algún tipo de criatura. Después de numerosas repeticiones de este momento, todavía no entiendo qué era. Pero sí vi las últimas horas de vida de nuestra hoja decorativa. Los isópodos, como asesinos despiadados, mordían el cuerpo de la hoja, dejando solo el esqueleto delgado de la misma. Además, finalmente respondimos a la pregunta de quién deja rastros en las paredes y también en el techo del terrario. Resultó ser este caracol. Es tan pequeño que apenas lo noté a simple vista. Tiene solo 2 milímetros de diámetro y si miras de cerca puedes ver su corazón que está latiendo. Y entonces una noche me di cuenta de esto. ¡Oh, Dios mío! ¡Es un hongo! Parece ser un hongo real que crece en nuestro terrario. Probablemente no lo creerías y pensarías que lo puse allí. Pero mira, realmente crece y se hace más grande. Es imposible fingir eso. Su base se cubre con algún tipo de agujas que tal vez lo protegen de los depredadores. Al mismo tiempo, la roca del árbol tiene este extraño mutante blanco. Afortunadamente, los isópodos no se lo comieron. Unas horas más tarde, notamos que había aún más hongos en crecimiento. Me parece que podríamos haber traído esporas de hongos al terrario junto con la madera que se ve en el fondo. La abundancia de humedad les permitió desarrollarse y producir hongos tan hermosos. ¿Crees que podríamos comerlos? Me parece que es mejor no intentarlo. Los hongos crecían muy rápido y dejaron de crecer en solo 2 días. Luego, supongo, liberaron nuevas esporas de sus gorras y comenzaron a ceder después de completar su misión. Acelerando el video, podemos ver isópodos corriendo y comiendo patas de hongo que parecen estar pudriéndose ya. ¿Sabes? Parece que en un momento dado las plantas en el terrario casi desaparecerán, porque los isópodos se las comerán todas. Luego, debido a la falta de alimentos, la población de isópodos disminuirá y las plantas revivirán. De esta manera, el ecosistema se equilibrará a sí mismo. Dado que todo el musgo en la roca del árbol ya se ha comido por completo, este proceso entonces ya ha comenzado. Así que asegúrense de suscribirse para averiguar qué sucede con el terrario en el futuro.